Tarde, ya estamos transmitiendo completamente en vivo y que es 17 de marzo del 2021. Y vamos a verificar que se esté transmitiendo correctamente nuestros temas que estamos manejando del catecismo, doctrina cristiana, curso superior del Padre José de Arp, y pues bueno, vamos a checar que se esté transmitiendo correctamente y para verificar si hay alguna situación, algún comentario por ahí que nos pudieran realizar. Bueno, pues este, este día, pues vamos a continuar con nuestro catecismo que estamos manejando. Hoy es la sesión número o el tema número 25, que como ya les dije es 17 de marzo del 2021. Pues vamos a comenzar como siempre con una oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo este día, como en los otros días, pues que nos ayude a entender a, al discernimiento para entender precisamente... ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos en cada momento, en la palabra, en la catequesis, etcétera, en nuestra propia vida? Y vamos a repetir, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces vamos a ver dónde nos quedamos el día de ayer. Si nos estás acompañando o si es primera vez que nos acompañas, pues déjame decirte que soy Gabriel Esteban, soy catequista. Tenemos bastante tiempo evangelizando y pues lo que nos interesa ahorita es precisamente eh, continuar con lo que es este curso en línea diseñado para catequistas, pero no solo para catequistas, sino también para este, cualquier bautizado, ¿verdad? Que quiera conocer acerca de su fe y este libro, como hemos mencionado, pues es muy interesante. Acuérdate que las transmisiones son todos los días de lunes a viernes de 5 a cinco y media de la tarde, hora del tiempo del centro de México. Muy bien, pues entonces hoy sí vamos a regresar a nuestra pregunta tal como lo maneja el Padre. Y estamos viendo a Jesucristo, el Mesías o Redentor Prometido. De hecho, ya empezamos a verlo anteriormente, pero ahora vamos a profundizar más acerca del tema. Y la pregunta, pregunta número 137 dice, ¿cómo sabemos que Jesucristo es el verdadero redentor prometido por Dios? Y el Padre nos dice, "Sabemos que Jesucristo es el verdadero redentor prometido por Dios porque solo en él se cumple todo cuanto los profetas habían anunciado del futuro Salvador." Ya sabemos que a través, y hemos comentado si no lo puedes revisar a través de la historia de la salvación, a través de diferentes pasajes del Antiguo Testamento, muchos salmos nos hablan acerca de un redentor prometido y nos dice la forma, los sufrimientos, las cosas que iba a pasar. Por eso entonces, ¿quién queda exacto, Quien casa con esto? Es nuestro Señor Jesucristo. Dice, por eso decía Jesucristo a los judíos, registrad las escrituras, o sea, revisen las escrituras. Ellas son las que están dando testimonio de mí. Eso está en San Juan 5. Entonces, en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, es donde nos va mencionando la existencia o la que iba a venir un, un Redentor. En este caso, pues el Redentor prometido, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Y en el 138 dice de qué modo fue anunciado el Mesías. El Mesías fue anunciado por figuras y por profecías. Las figuras del, Mesía, del Mesías se entienden en ciertas cosas, personas acontecimientos históricos, etcétera. Bueno, eso es algo que ya mencionamos el día de ayer y pues que se nos debe de quedar claro que Jesús es quien viene precisamente a cumplir esa promesa que había dicho Dios Padre. Desde el momento de lo que es este el pecado original que promete un redentor, pues es Jesús. Tristemente en la actualidad pues hay algunas personas que todavía están esperando a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos se imaginaron otro redentor, se imaginaron una persona que iba a venir y que iba a acabar con el pueblo romano, se imaginaron una persona que iba a destruir todo y que iba a construir todo de nuevo. Pero el Dios que esperaban ellos o algunas personas, pues no es el mismo que nos menciona en, el Antiguo, en lo que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla de un redentor, pero que viene a salvar a su pueblo, que viene a decirnos de una buena nueva. No que viene a destruir al enemigo, sino que en este caso el enemigo es el aspecto del enemigo espiritual, es decir, el, el, el demonio, y que logró hacer precisamente lo que tenía que hacer, que era cumplir lo que Dios Padre le había mandado. Hablar de la nueva, de la buena nueva, hablar precisamente de todo, de todo lo que necesita el hombre para alcanzar un día la salvación. Y en la siguiente pregunta, que es muy interesante, en la 139 nos dice el Padre, ¿cuáles son las principales figuras del Mesías? Y nos dice la figura de su pasión y muerte, tal como pasó con Abel, Isaac, José, David, Cordeo Pascual, etc. La figura de, los, de su sacerdocio. Acuérdense que hemos dicho que Jesús es igual como manejamos en el bautismo, que es profeta, sacerdote y rey. Y dice la figura de su sacerdocio, tal como lo, lo presenta en Melquisebec, figura de su, res, de su resurrección, como se nos habla en el pasaje de Jonás, figura de su iglesia y de los santos sacramentos, tal como en el caso del Arca de Noé, el Mar Rojo, el Maná, etc. Entonces, hay muchos hechos que nos hacen darnos cuenta de que el Mesías iba a venir, de que después de un tiempo, precisamente, iba a venir el Mesías a traernos precisamente este momento tan especial de nuestra salvación. Y en la 140 dice, ¿qué anunciaron en especial del Mesías los profetas? Los profetas, entre otras cosas, anunciaron del Mesías el tiempo. Vean, estos son algunos datos, algunas cosas que están en el Antiguo Testamento y que nos dan o que casan perfectamente con lo que es la llegada de Jesús. Dice, el tiempo y lugar de su nacimiento. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Herodes y le dijeron a Herodes, oye, ¿dónde va a nacer? Y entonces eh, los, los sabios de ese momento le dijeron, ah, bueno, ¿sabes qué? En las escrituras dice que nacerá un niño en Belén. Y entonces con eso, pues Herodes los mandó y les dijo, pues vayan a ver a ese niño, ¿verdad? Pero sabemos la intención que tenía Herodes. Al final, por, pues, como se fueron por otro camino, pues no hubo ningún problema. Pero la situación aquí es la siguiente: estaba ya escrito. Ya desde antes se sabía dónde iba a nacer el Mesías, dónde iba a nacer el Redentor Prometido. También las circunstancias de su vida, su pasión y muerte, ya se hablaba de esto, como dijimos en los, en los Salmos, por ejemplo. Su resurrección, su ascensión a los cielos y la venida del Espíritu Santo. Y muchas cosas que, aparte, están en el Antiguo Testamento, el mismo Jesucristo las fue revelando conforme iba hablando conforme explicaba y decía, por ejemplo, de que, iban a que se iba a restituir el templo en tres días. ¿Se acuerdan de ese pasaje evangélico donde dice Jesús que él podía restablecer el, el templo en tres días? Y entonces la gente pensaba, ¿cómo es posible si este edificio, pensaban que se refería al edificio de la iglesia, pues este edificio nos tardó muchos años en hacerlo no él se refería propiamente a lo que es su espíritu aquí iba a resucitar verdad que iba a resucitar en cuerpo y alma que iba a resucitar propiamente y es algo que él contó es algo que él dijo como una profecía de lo que iba a ocurrir luego también la fundación propagación y eterna duración de su iglesia bueno desde el momento en que le dijo a san pedro "Este, tú eres tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia pues desde ese momento le dijo que no iba a haber nada que la destruyera. Y una vez, esto es una, un, un puentecillo por allá muy interesante, que una vez le dijeron, me contó mi tía, a un papa, le dijeron, oye, este, a un sacerdote, a un papa, le dijeron, oye, este, ¿sabes qué? Le dijo, no, no es un cuentecillo, pero es algo real. Hubo un rey. Que le dijo a un obispo, si no me equivoco, disculpen que no recuerdo ahorita el nombre, que le dijo, te voy a, des voy a destruir a la iglesia católica. Y él le dijo, No lo puede destruir, ni siquiera los que estamos adentro la hemos destruido. O sea, ni nosotros mismos, con nuestros pecados, con nuestras faltas, con nuestra falta de amor hacia Dios, hacia la iglesia, ni nosotros mismos la hemos destruido. ¿Por qué? Porque él lo dijo, dijo: No podrá ser destruida por nadie, por el enemigo, por nadie. Claro, lógicamente tiene muchos problemas, muchas situaciones, porque ya hemos dicho que la iglesia pues es santa y pecadora, porque es santa, porque está fundada por el más santo de todos, por Jesucristo, que es Dios. Pero es pecadora porque estamos tú y yo, porque estamos nosotros, y porque necesitamos rezar por la iglesia y por todos los miembros que estamos en ella, por todos nosotros. Por eso entonces es muy, muy importante la oración. Que pidamos nosotros por nuestros sacerdotes, que pidamos por nuestros obispos, por el Papa, por los laicos, por nosotros mismos, para que siempre seamos fieles a lo que Dios nos dice y al magisterio de la Iglesia. Y en este punto viene algo que representa también mucho, muy interesante. En el número 141 nos dice: ¿Qué designaron los profetas, eh, cómo designaron, perdón, los profetas el tiempo de la venida del Mesías? Dice el profeta Daniel anunció que desde el edicto para reedificar Jerusalén hasta la muerte del Mesías no pasarían 70 eh, semanas de año, o sea, 490 años. Entonces, él ya empezaba a decir más o menos para qué fecho po podría venir el Mesías. Dice, el patriarca Jacob profetizó que el cetro no sería quitado de Judá hasta la venida del Mesías. Vean cómo estas profecías que están en el Antiguo Testamento nos dan una idea de cuándo iba a llegar Jesús. El profeta Ageo predijo que el Mesías vendría cuando el segundo templo estaría todavía de pie. Entonces, todas estas cosas nos dan una idea precisamente de esos momentos en que ya se iba hablando del Mesías, ya se daba eh, ideas más claras de cuándo iba a venir. Dice: Herodes, que gobernaba la Judea cuando nació el Salvador, era idumeo y el primer príncipe extranjero que reinó sobre los judíos cuando Pilatos estaba para pronunciar la sentencia contra el Salvador los judíos exclamaron no tenemos otro rey sino el César compartiendo así sin advertir lo que ya faltaba el cetro de Judá y que había llegado el tiempo en que debía aparecer el Mesías o sea son antecedentes son cosas que nos hacen precisamente darnos cuenta o meditar o pensar que ya había propiamente un plan, un plan que ya estaba diseñado, como dijimos desde el principio, para precisamente darnos a conocer la llegada del Salvador. Y dentro de estas eh, preguntas, aquí en la 142, nos dice el Padre, ¿cómo anunciaron el lugar de su nacimiento? Y es lo que te acabo de mencionar algo, algo anteriormente. Dice el profeta Miqueas nombra expresamente a Belén como el lugar de donde habría de salir el Mesías. Eso está en Miqueas 2. El profeta Isaías dice además que el, que el Mesías nacerá de una madre virgen. Vean cómo ya empiezan, desde ese tiempo ya empezaban a hablar de, de todo lo que iba a pasar, que saldrá de la tribu de Judá y que vendrá a adorarle reyes de lejanas tierras. Todo eso ocurrió, lo cual se cumplió a la letra, nos dice el Padre, en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Todas estas profecías, todas estas cosas que iban pasando poco a poco, pues eran cosas que se iban o que se vieron después al momento de llegar este Jesucristo, que se realizaron. Dice en la 143, ¿qué dijeron los profetas de la vida del Mesías? Dice de la vida del Mesías, dijeron los profetas que enseñaría públicamente. Vean, tal como él hizo, ¿no? Él se dedicó, perdón, a su vida pública. Entonces dijeron que enseñaría de manera pública, así está acá, que obraría numerosas, desde Isaías, fíjense, que obraría numerosas y maravillosas curaciones, también está en Isaías, y que sería amable, indulgente y apacible, y que haría entrada en Jerusalén montando en un asno. Vean qué interesante eso está en Zacarías. O sea, si vemos estas citas bíblicas que están viendo ustedes en su pantalla, nos podremos dar cuenta precisamente de todo esto que es formidable porque porque todo esto nos hace darnos cuenta de que ya el Mesías estaba anunciado y todo esto repito casa perfectamente con la vida de Jesús con la aparición de Jesús y muchas de estas cosas que estamos viendo en Isaías por ejemplo están en el Antiguo Testamento y fueron escritas desde muchos años atrás de que entrara, de que llegara Jesús de que empezara a desarrollarse el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Entonces, vean cómo todas estas profecías se van dando para darnos cuenta humanamente de que Jesús es nuestro Salvador. Sin embargo, el Padre aquí nos pone, nos va a poner muchísimos más argumentos para que nos demos cuenta de que Jesucristo es el Salvador prometido. Si analizamos, ya para ir terminando, la siguiente pregunta. En la número 144 nos dice que. Circunstancias de su pasión y muerte describieron los profetas. Y nos dice, los profetas describieron casi todas las circunstancias de su pasión y muerte. Por ejemplo, que sería vendido en 30 ciclos de, de plata. Eso está en Zacarías. Vean qué interesante. Que, que iba a ser abofeteado y escupido. Que le arrancarían los cabellos. Está en Isaías. Le darían a beber yel y vinagre. Está en el Salmo le taladrarían pies y manos y echarían suerte sobre sus vestiduras, que los que le verían le habrían de escarnecer, mover la cabeza sobre él y decirle, en el Señor esperaba que él lo libere. Eso está en el Salmo 21, o sea, necesitamos, y esto es muy importante hermano, necesitamos nosotros pues leer el Antiguo Testamento, necesitamos investigar y analizarlo y darnos cuenta cómo todo está claramente explicado en el antiguo Test testamento sobre la venida de Jesucristo. Le dice es verdad que los profetas anunciaron un gran rey, pero no un rey mundano. Aquí viene lo que dije al principio. Tal como lo esperaba toda, como lo esperan todavía los judíos de nuestros días. De lo contrario, no lo habrían descrito como un, eh, eh, como alguien un varón de dolores, ni le hubieran llamado el aprobio de los hombres y el desecho de la, de la plebe. Está así en el Salmo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya desde el Antiguo Testamento se hablaba de un, de un liberador, pero no de un liberador como podemos pensar nosotros en el aspecto humano. En ese tiempo, pues, vivían en la opresión el pueblo, ¿verdad? Por los romanos. Y entonces, ¿cuál era la ilusión? La, ilu la ilusión, yo siento, era que ellos pensaban que este libertador, este redentor, este Mesías que habían de esperar, pues iba a, a destruir la opresión, iba a destruir al pueblo romano. Pero la destrucción de la opresión no se refiere a eso. Él vino, Jesucristo vino para dejarnos de estar oprimidos por el pecado, dejar de estar, que dejemos de estar oprimidos por el enemigo. Él vino a liberarnos. Eh, hay una frase que parece redundante que en la palabra dice, para ser libre te liberó Jesús. O sea, Él vino con la intención de que tú seas libre. Vino con la intención de dejar los sacramentos, de abrir las puertas del cielo, para que tú y yo podamos, con, con su gracia, con su ayuda, pero también con nuestra disposición, alcanzar un día a verlo cara a cara, estar con Él. Pero no estar con él un momento, sino estar con él toda la eternidad. Y eso es algo que debemos de luchar día a día. Te recuerdo, creo que ya lo mencioné por ahí en alguna ocasión, un sueño que tuvo Don Bosco, donde un amigo de él le decía: dile a las personas que están allá que, que traten de hacer todas las cosas bien, etcétera, porque yo estoy en el purgatorio, le decía a Don Bosco, su amigo, en un sueño. Le decía, el dolor más grande no es el sufrimiento que estoy teniendo aquí en el purgatorio. Le decía, el dolor más grande es no poder todavía ver el rostro de Dios. Y entonces, esa debe de ser nuestra, nuestra condicionante, debe, debemos de estar buscando siempre hacer la voluntad de Dios, aunque nos desanimemos, aunque de repente algo nos haga parecer o nos haga pensar que no vale la pena avanzar, que no vale la pena seguir. No tenemos que intentar seguir adelante, tenemos que tratar de luchar siempre por, eh, pues por aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, que ya lo estamos viendo ahorita como rey, nuestro redentor prometido, pero también con la finalidad de que, por amor a Él, tratar de hacer las cosas que nos toquen hacer. Entonces, es muy importante esto para poder seguir avanzando. Y la última pregunta que vamos a analizar el día de hoy del Padre José de Ar es la siguiente. Dice el 145, pero son dos, queda bien. El 145 y 146 dicen el 145. ¿Qué dicen de su resurrección y ascensión a los cielos y de la venida del Espíritu Santo? Dice, los profetas dicen que Jesucristo no experimentará la corrupción, sino que subirá sobre el cielo, es decir, que va a haber una ascensión, por eso decimos que ascendió a los cielos de los cielos como está en el salmo y que derramará su espíritu sobre toda clase de hombres y eso está desde Joel entonces imagínense las lecturas de los tiempos anteriores del, del antiguo testamento y en el 146 para terminar dice que anunciaron los profetas sobre la fundación propagación y duración de la iglesia los profetas anunciaron que el mesías instituirá un nuevo sacrificio un nuevo sacerdocio, está desde Isaías, que fundaría un reino teocrático, está en Jeremías, que se extendería hasta los confines de la tierra, como aparece en Zacarías, y que nunca jamás será destruido, como aparece en Daniel. Entonces, todas estas citas bíblicas que son del Antiguo Testamento nos aclaran de una manera muy, eh, muy práctica y muy real cómo Jesucristo iba a venir y nos dice todas estas cosas que iban a pasar. Precisamente, ¿por qué? Porque con esto estamos eh, asegurándonos en el aspecto litúrgico, mejor dicho, en el aspecto del Antiguo Testamento, de que Jesucristo precisamente es el Salvador que fue presentado o que iba a venir, ¿verdad? Y por eso entonces, pero hay muchas otras cosas más. Mañana vamos a ver una continuación precisamente de esto y vamos a ver cómo Jesucristo, no solamente como aquí nos dice, es el Salvador Prometido, sino el Padre nos explica el por qué sabemos que Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Que el Señor te bendiga y te agradezco este tiempo, ojalá lo compartas, porque como siempre seguiremos todos los días a las 5 de la tarde, Dios mediante, transmitiendo estos videos y te acuerdo que más adelante vamos a dar un curso. Este, en línea para catequistas acerca de lo que son las cuestiones eh, digitales que podemos utilizar en nuestras sesiones de catequistas. está al pendiente para el otro mes en el canal de, o en el grupo, mejor dicho, de Supercatólico TV de Facebook. Que el Señor te bendiga y te agradezco mucho. Nos quedamos en la pregunta 146. Mañana, Dios mediante, pasamos a la 147. Que tengas un excelente día. Que la pases muy bien esta tarde. Dios te bendiga, nos vemos mañana, ojalá te logres conectar y si lo viste a destiempo, pues ojalá lo compartas. Hasta luego, gracias, muy buenas tardes.